Gracias, señor secretario. Muy buenos días para las compañeras y compañeros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este foro es hablar con honestidad y con transparencia de la problemática política, de la problemática ideológica de nuestros propios países. Eso es lo primero que deberíamos hacer, y desde ahí va a venir un hilo conductor a ser desde lo íntimo una lucha contra la corrupción. Cuando si decimos cosas que no están ocurriendo en nuestros países, ahí está la primera falta de transparencia y el primer hilo conductor. Yo creo que aquí lo importante es entender, con referencia a lo que decía el compañero de Chile, que a veces se sienten violentados en sus derechos, déjeme decirles que en esta urgencia de las mujeres para hacerle espacio a las mujeres, también nos sentimos muchas veces violentadas las mujeres. Porque muchas veces las mujeres de la trinchera, las mujeres del trabajo político, las mujeres que sí se desgastan en un compromiso con su partido, son excluidas para darle espacio al brazo de poder del hombre, del patriarca, que quiere imponer a la mujer sojuzgada, a la mujer que va a ir a decirle que sí a sus propuestas. Entonces creo que ahí lo primero que tenemos que hacer también es las mujeres a pararnos, a levantar la voz, a disentir y a decir no estoy de acuerdo, porque se sigue manejando aquella situación de que la mujer que discute, la mujer que dice no estoy de acuerdo, entonces esa es indisciplinada y esa es la mujer que no atiende razones. Y para darles una frase coloquial en mi país, son las viejas peleonas. Y eso me parece que debe ocurriendo en toda América Latina. Y la otra parte muy importante también es la parte y la parte del trabajo. Todos los trabajos son importantes, todos los trabajos son valiosos, desde la mujer que dobla su espalda en la agricultura hasta la mujer profesional en un hospital, en las Cortes Supremas de Justicia. Y un llamado con mucha conciencia y con mucha preocupación: en este trabajo no debemos olvidarnos del trabajo más ancestral, del que ha sido usado siempre y del que más se han beneficiado los hombres. Esas mujeres tampoco debemos olvidarlas en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.